Pues el barrio ahora mismo está con cualquier barrio obrero de toda España. O sea, una tasa de paro altísima, muy poca ilusión en la gente y con grandes preocupaciones sobre lo que se avecina en el futuro. Intentando salir para adelante, ayudándonos unos a los otros, porque eso es lo bueno que tiene la Llavista, es que como siempre estaba allí como un pueblo, en la frontera con dos hermanas, pues siempre nos hemos ayudado mucho los unos a los otros, ¿no? Y en este momento pues seguimos haciendo lo mismo. Han recortado en personal, o sea, antes, por ejemplo, la calle más comercial del barrio, que es la calle Guadalajara, se hacía todos los días dos personas la limpiaban. Hoy hay una persona encargada para limpiarla los martes y los viernes, con lo cual, lógicamente, hace la calle más comercial y pasa por el mercado de Abastos y pasa por varias plazas, esta de aquí, y pasa las cadenas y llega hasta los Naranjitos, pues lógicamente la mierda acampa. Vamos, yo muchas veces he hecho fotos y la he colocado en el perfil de Soy y en 48 horas me la han quitado, o sea, pero he tenido que hacer eso, ¿comprende? Porque si la llegaba a la Junta Municipal de Distrito me la aprobaban, pero pasaban los meses y al final éramos nosotros los que decíamos, vamos a limpiar esto. Y a través de esa denuncia, pues inmediatamente venía y lo limpiaba. A pesar de que la anterior delegada, María Pía Alcón, no sabía de política absolutamente nada, era un lenguaje más coloquial. Pero este señor que ha llegado es una persona muy fría, una persona que manipula mucho, ¿sabes? Y resulta que miente más todavía. Porque todo lo que hace es tirando, ¿no?, hacia las hermandades, hacia la iglesia, bueno, y bueno, se olvida de que aquí hay muchas miles de personas, pues que por el motivo que sea, pues no comparten, ¿no?, esa afinidad religiosa. Entonces, todo lo que hacemos y todo lo que hace él es porque nosotros le presionamos. Echar un hormigón encima de los alcorques, que donde debía colgar para plantarse árboles. Nosotros primero presentamos la Junta Municipal de Distrito, se aprobó por unanimidad, esperamos 3 meses, no lo hizo. Pues cogimos 11 vecinos, 12, reventamos el hormigón y plantamos los arbolitos. Cuando él vio que eso iba en serio, pues lo siguiente, los famosos bancos. En 5 días, si no van a seguir los bancos, los cambiamos nosotros. El último día, los dos bancos cambiados. Ahora la limpieza de todo el entorno de Cortijo de Cuarto. Si el día 22 no lo traen limpio, lo limpiamos nosotros. 23 operarios, yo no sé cuánta maquinaria. 70 toneladas de basura que han sacado de ahí. O sea, a mí nuestra relación es, si lo que reivindicamos, él le da la suficiente importancia política, pues entonces él actúa. Pero si no, pues no. El reglamento del Ayuntamiento de Sevilla dice que las juntas municipales de distrito estarán en lugares públicos, o sea, propiedad municipal. Entonces, siguiendo con ese espíritu, pues tú puedes hacerla en el Centro Cívico de Bellavista, puedes hacerla en los colegios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este hombre ya nos ha paseado desde el salón de Pepe Moreno, donde que es propiedad el 50% del subdirector del distrito, hasta un colegio del Pudei, ¿no?, en la Avenida de Palmera. O sea, que lo que es el espíritu de la norma, de hacerla en un lugar público, municipal, no. Este hombre no lo cumple ni piensa cumplirlo. Está más claro que el agua. Salvo las peticiones de vecinos de Jardines de Hércules, donde realmente tiene su bolsa importante de votos el Partido Popular, el resto de Bellavista no existe. Nos paran la propuesta. Pero mira por dónde, hace 2 meses viene Soido y dice que sí, que se va a hacer así. Está claro que en otro motivo no puede haber más que el temor que tiene a que con un tema tan importante como es la seguridad ciudadana, porque con tanta gente en el paro, el tema de la seguridad ciudadana se está convirtiendo en un problemón ya. Porque ya la gente no es que robe para delinquir, sino que muchas veces roba porque necesita. Y entonces, lógicamente, antes de que se fuera el tema de las manos, porque es que además existían las dos partidas económicas de 2009 y 2010, existía la resolución
y la información del propio delegado de seguridad, y lógicamente se tuvieron que, donde dije digo, pues al final prefirió el alcalde venir aquí a hacerte la foto y decir, en noviembre de este año, el 2012, tal y como estaba previsto, pero con 2 años de retraso, pues van a comenzar la obra de la jefatura de la policía local. Aquí han preferido crear un comedor social que da de comer a 90 personas todos los días antes que intentar crear cooperativas, antes que intentar formar a aparados para que ellos creen su propia cooperativa. No eso de yo te voy a enseñar a pescar para que tú no comas todos los días. No, no. Esta gente, tú eras con ellos y para ellos es que tienen que existir los mendigos, tienen que existir los pobres porque si no ellos no están a gusto. Nosotros, para evitar que engañen a los vecinos, tenemos ya la plantilla hecha para decirle, mira, oficialmente la Ayuntamiento de Villa va a invertir aquí unos 6.000 euros para apartarlo en la calle. Pero esto fue lo que se hizo en el resto de las calles. Primero, levantarla entera, quitar la cometida general, que estaba totalmente hecho polvo, poner una cometida nueva, las conexiones a vuestras casas nuevas. Es que me gusta que engañen a la gente. No me gusta que engañen a la gente. Y el hecho de haber mamado desde muy chico la solidaridad entre los vecinos, que me hacía ver que las cosas eran fáciles, a pesar de que yo nací en este barrio cuando no había nada urbanizado. Que en un barrio como este se puede conocer bien a las personas. Pero en este momento lo peor que estoy viviendo es que hay mucha gente que por culpa de la puta crisis se está volviendo egoísta. Pues simplemente que cuando dice que él gobierna para todos los sevillanos, que sea verdad, que no mienta. Porque aquí en Bellavista tenemos contactado por activa y por pasiva, ya más después de más de un año de gobierno, que aquí nos tiene criminalizado por el hecho de que aquí pierde todas las elecciones. Que no pierdan la esperanza. Que no pierdan la esperanza, que en el año 92 lo pasamos mal, que hagan memoria, porque no esta es la primera crisis que tenemos, aunque sí la más gorda, sin lugar a dudas, y la más descarnada, y donde más a las claras se ha demostrado y se está demostrando lo que es el capitalismo puro y duro, y entonces que tenemos entre nosotros que estar más unidos, que debemos todavía apoyarnos más que antes, y no perder la fe, pero por supuesto luchar. Luchar siempre, y más ahora.